recorrido por la calle Sergieva, o Via Sergi en italiano, de la ciudad de Pula, doy inicio a una serie de programas dedicados a esta bella ciudad, ubicada en el extremo oeste de Croacia, del que verán cómo es Pula, una ciudad costera croata muy visitada, al ser un destino que conserva gran parte de la historia y monumentos de épocas romanas. Vamos a descubrirla comenzando por esta céntrica calle. Sean todos ustedes bienvenidos. Lo que les mostraré hoy es un camino directo al centro, tomando la calle Sergieva, que comienza desde la céntrica Plaza Giardini, en un bullicioso punto de encuentro en pleno corazón de Pula, donde los visitantes pueden ver la mezcla de arquitectura moderna con los toques históricos, con edificios que datan de finales del siglo XIX y principios del XX. La plaza misma es un espacio abierto bastante visitada, a menudo lleno de gente local y turistas. Hay que recordar que como Pula es una ciudad al borde del mar Adriático, es bastante visitada por italianos y los propios croatas. Y el recorrido comienza aquí, en el Arco de los Sergios, una impresionante estructura romana que data del siglo I a.C., con un arco triunfal que es conocido como el Arco Dorado también, y fue erigido en honor a la poderosa familia Sergia, un estirpe de la región en la cual tres de sus miembros ocuparon puestos importantes en la ciudad en aquel entonces. Solo es avanzar un poco para encontrarnos con una de las primeras anécdotas que hay aquí, y es que James Joyce, uno de los grandes escritores del siglo XX, vivió en Pula en las épocas más austeras de su vida, trabajando como un profesor en una academia de inglés. Aquí se encuentra su estatua y era justo donde todos los días se tomaba un café y comenzó su gran obra literaria. Conforme se va avanzando por la calle Via Sergia, se van a encontrar con un ambiente bastante festivo y bullicioso, en el que el comercio y las pequeñas tiendas para turistas van apareciendo, pero mejor aún, por si caminas aquí en los meses de primavera, verano y algo de otoño, seguramente coincidas con espectáculos inesperados que te harán detenerte para apreciarlos mejor, como esta colorida banda musical que me acompañó en parte del recorrido y la que les muestro un poco de su actuación mientras paseaban y tocaban sus instrumentos por la calle. Lo bueno de caminar por esta calle de Sergieva es que no es completamente cerrada, por lo que a los lados hay salidas para desplazarte a otros sitios, quizás más alejados de tanto movimiento y tranquilos, por lo que puedes optar a desviarte y tener a un lado las pequeñas cuestas que te llevan a la zona de la fortaleza, ubicada en una pequeña colina, o si lo prefieres, ir al otro sector donde encontrarás parques y plazas de descanso. Tanto la fortaleza como esos lugares de reposo, espero mostrárselos después en otros capítulos de Estado Natural Viajero. De la calle que recorro, contar que a lo largo de la historia ha tenido variados nombres como Via Sergia o simplemente Corso, durante el Imperio Austrohúngaro. Después de las guerras mundiales y la anexión de Pula a Yugoslavia, a mediados del siglo XX, la calle se renombra a Primero de Mayo, en croata Prvomajska, nombre que a pesar de ser cambiado por el que hoy tiene, de Sergieva, o en croata
se llama Sergi Llebarz o Vía Sergia en italiano, aún hoy se le puede llamar como calle Primero de Mayo, como en esos días de socialismo yugoslavo. La calle que les muestro en esta oportunidad no solo ha cambiado de nombre, sino que en su trayecto ha sentido los cambios por la historia, que daban un aire de exclusividad, por ejemplo, cuando tenía postes con grandes luces. Y algo de lo que me enteré mientras hacía este recorrido es que la calle, de forma absurda, fue asfaltada a mediados del siglo pasado. Por fortuna, hay un proyecto que piensa repavimentar la calle tal como se encontraba antes, con grandes piedras que caracterizaban los senderos romanos. Un consejo que doy por si visitan Pula es que esta vía deben recorrerla al menos una vez porque aquí se mueve gran parte del comercio local, representado en pequeñas galerías de arte y tiendas de artesanías. Estas tiendas exhiben y venden obras de artistas locales, incluyendo pinturas, esculturas y cerámicas. De los precios, estar con los ojos abiertos, ya que al ser una zona turística, quizás deben ver, averiguar para luego comparar. Sigo avanzando por la calle para intuir que esta es una de las zonas principales de la antigua ciudad, un espacio peatonal exclusivo en la que quienes la caminamos encontramos variedad de tiendas locales y donde aparecen los primeros restaurantes, además de las famosas gelaterías, heladerías muy típicas en esta zona gracias a la cercanía histórica, cultural, social y gastronómica con Italia, país del cual provienen seguramente la mayoría de sus visitantes, y es que es común en los residentes de la ciudad que hablen el italiano. Solo falta ver la nomenclatura en las calles para verlas en croata e italiano, que por cierto en este idioma se dice Pola. La ciudad de Pula entonces se muestra relativamente cerca, a unas 3 horas y media en ferry desde la ciudad italiana de Venecia, por lo que si están allí pueden animarse a venir a Pula en un día. El recorrido por la calle Sergi Llebarz, o Vía Sergia como es conocida en italiano, finaliza en el Foro Romano, del cual ven una parte al fondo, donde los visitantes pueden explorar más de la historia antigua de Pula. El Foro es una plaza histórica rodeada de edificios notables, incluyendo el Templo de Augusto. Este punto de encuentro entre el pasado y el presente marca un final adecuado para un paseo corto, pero muy interesante por una de las calles con más vida de Pula. La Gran Plaza es el punto donde se llevan a cabo las celebraciones culturales. Provista de terrazas y negocios, aquí se ve como el turismo es parte importante de esta pequeña ciudad croata. Como recomendación, justo aquí, además de restaurantes y alojamientos, se encuentra un excelente sitio de información turística que sugiero visitar para evitar perderse de muchos actos, eventos y museos, algunos al aire libre, que ofrece Pula. La calle que les he mostrado en sí es pequeña, pero nos da una visión de lo que es esta ciudad. Como han visto, tiene bastante influencia romana, donde las similitudes con ciudades italianas es más que notable. Además, desde este recorrido, Pula se muestra como un destino donde confluyen historia, cultura, gastronomía y otras características que irán viendo con otros recorridos. Con estas vistas de la plaza céntrica, despido este primer capítulo dedicado a Pula. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y me gustaría saber qué te ha parecido. Por el momento seguiré buscando más lugares de interés y vistosos para todos ustedes. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao. Thank you.